¿cuándo y cómo comenzó formalmente el Yunfan Jeet-kune-do en Puerto Rico? Bueno, lógicamente ya Ayota con Chepón, pues Chepón, esta es una historia que es bastante graciosa. Chepón no acepta a todo el mundo como estudiante. Él pues sí, o dice a todo el mundo, no estoy dando clase ahora, o no, sí, vamos a ver poco a poco. Cuando el primer encontronazo que tuve con él, ¿sabes? Encuentro con él, yo para mí era como uno apuntarse a una escuela muy corriente, tú sabes, pues es mi estudiante, y dice, ah, sí, está bien. Le dije a él, ¿me puede enseñar? Y dice, yo no te enseño a todo el mundo, pero sí te voy a enseñar a ti mismo, a mí. Se echó a Jaime, tuvo que ser estudiante. Y luego descubrí, muchas personas se molestaron conmigo por la forma tan pronta en me acepto como estudiante de él. Pero la vida es así. ¿Dónde era y cómo era la escuela y las clases? Bueno, Chepón no tiene escuela. ¿Okay? Chepón es, lo encontró conmigo con él, lógicamente era los estados que está dando seminario él. Yo me encontraba con él fuera de los seminarios, lógicamente por la secretaría de mi trabajo. Nosotros a veces íbamos, nos reunimos en un parquecito en Monterrey. Lo visité, pero nosotros íbamos, cogíamos un parque exclusivamente, ciertos lugares, donde después en California. Y nada, la experiencia con él siempre ha sido muy buena, siempre. Ahora, cuando ya Chepón me hace instructor de Jeet-kune-do, ya yo empecé a traerlo a él, yo creo que fue en el, no sé si fue en el 96, lo traje a Puerto Rico por primera vez, y había Jeet-kune-do concepto aquel entonces, pero es la primera vez que se trae lo que se llama la idea del original. De aquel entonces Chepón venía una vez al año o cada 6 meses, dependiendo, a veces vino de carácter personal. Simplemente va a compartir conmigo y hablar conmigo y entrenarme. Y acá hablando de su escuela propia acá en la isla, ¿cómo eran sus clases? Mi primer estudiante se llama Elio Grajales, que es estudiante, el hijo de mi hermano, un instructor de arte marcial. Y él tenía, era adolescente, pero él era mi training partner. Luego empecé a coger los estudiantes míos que eran de defensa personal o táctico. Los empecé a entrar entonces en el trabajo, coger un grupo seleccionado, más grupos de afuera. Esa fue mi primera escuela en los parques, donde quiera. La cuantía era así, donde quiera. Luego, pues, de ahí, pues, estuve en lo que se llama el Teatro Roxy junto con mi hermano. De ahí nos pasamos frente a los parques de Hewlett Packard, que tiene una escuela ahí. Después de esa escuela pasé para el barrio San Antonio de Aguadilla. Y terminé en varios Borinquen, tuve varias escuelas. Los estudiantes míos siempre han sido de 45 a 50 personas. Dicho sea de paso, ¿qué exigencia le hizo Chepón a usted? Y también, ¿qué cosas le corrigió inmediatamente a usted? Bueno, la exigencia que Chepón quería de todos sus estudiantes, no solo a mí, es que la persona tiene que ser humilde y tiene que ser leal. Chepón, es decir, todo el mundo, practica lo que tú quieras, pero aquella persona que él entendía que era el ciclo del interno, está de más que diga él, había que tener una lealtad con él, porque él protege mucho el arte de Bruce Lee, una cosa increíble. La calidad de estudiante que se escoge. Chepón quería, y como yo estaba implantando unas cosas diferentes, yo quería, cuando vino la fundación de Bruce Lee, establecer cómo escoger un estudiante. Y nosotros pues estaba poniendo en práctica mi metodología de reclutamiento para él tratar de aplicarlo para las demás personas, ¿sabes? Cómo reclutamos estudiantes y todo. Cuando yo comencé el programa de Jeet-kune-do, no solamente era para entrar, también era ayudar a personas que tenían conflictos. Por ejemplo, personas que han tenido entrado en el vicio de la droga, alcohol, y todo, tratar de modificar, usar el Jeet-kune-do como, yo lo sé por experimento, para ver cómo el Jeet-kune-do con el programa de motivación puede modificar la conducta de muchas personas. Yo tengo unos casos buenísimos, o sea, gracias a papá Dios que ha sido exitoso. Y Chepón le estuvo curioso la forma de enseñanza que yo tenía y cómo de corregir a esa persona, porque si la persona estaba muy conforme como es, no iba a evolucionar. O sea, había que
tratar incluso de trabajar con las cosas que no permite el ser humano tener sanante, pero tratar de ayudarlo. No es el trabajo de psicólogo, pero por lo menos tener alguna base que esa persona puede seguir hacia adelante y estar seguro. Pero era muy exigente.